Claro que sí. Qué suerte has tenido, maja. Está temblando, ¿no? Tiene que pasarlo, sí, por aquí. Pero no muerde, ¿eh? Yo pensaba que me iba a tirar un bocado. No, no, se quedan quietos normalmente. Claro, si es que hemos, por eso digo, vamos a quitar la correa. Lo he dicho ya, mira, amiga, quitamos la correa, que es lo que tiene miedo, y la coge del perro. Se quedan quietos, se quedan paralizados. Es que la cojo en brazos, ¿eh? Le he tirado la correa. No, no, no. Sí, que ¿pero qué haces? No, vamos a quedar sin correa. ¿Dónde no, no, tienes que tener correa para donde... ¿Para que agarres de aquí? No, no. Es que su brazo es muy largo y si se vuelve no muerde. No, que no. Es que si no la atas bien se te puede salir del cuerpo. No, a ver, dejarla tranquila. Tiene que ser un rato con la correa, la vais a estresar. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿A llevar la furgoneta? No, pero la vas a estresar. Déjala en el suelo que se acostumbre. Sí, pero que se acostumbre. Que no está agotado ni nada. Mira qué cosa. No, es que pero si es por ella, que se tranquilice. Cerrar esa puerta para que no se vaya por allí y me queda tranquila. ¡Ah, guapa! Pues esta perrita, que la hemos visto cuando hemos aparcado para comer mientras veníamos de campaña, resulta que estaba debajo de un camión y cuando hemos preguntado en la gasolinera, 2 semanas que lleva abandonada, 2 semanas sin que nadie se fije en ella. ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo vamos a tardar, más o menos? 1 hora y media, casi 2, 1 hora, es que no sé a qué hemos parado, pero... Y la vida por delante, que le queda. Y ahora qué bien, ¿eh? No se dejaba coger, revía la...